Listo. Entonces ahora vamos a compartir pantalla. Papá, me lo gusta ahí. Mire, esta es la guía que ustedes tienen que tener a mano. ¿La ven? ¿Ven? Donde sale un como un campamento, como un campo. El que no la tiene, no importa, porque ve el video en YouTube y va rellenando. Vamos a participar entre todos, completando la guía hoy día. ¿No? Ahora voy a salir y voy a compartir otra pantallita ahora. La cual vamos a trabajar. ¿Sí? Ya. Ahora la ven. ¿La ven? Ya. Tiene el mismo título. Aprender a leer un plano. Desde la 9:45. Toma. Son seguidas. Entonces, tiene el mismo título de nuestra guía, solo que vamos a como a repasar lo que vimos en la clase pasada de lo que era un plano, cuáles eran sus elementos. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. ¿Se acuerdan qué tenemos aquí? La rosa de los vientos. Muy bien, Sofía, es la rosa de los vientos. Y todo plano y todo mapa, siempre nosotros vamos a encontrar la rosa de los vientos. ¿Cuál era su uso? ¿Cuál era la importancia de la rosa de los vientos, niños? El oeste, el norte y el sur. Ya, esos son los puntos cardinales. Pero ¿cuál es la importancia de siempre observar la rosa de los vientos, los puntos cardinales? Que te guían. Muy para bien. Para ubicarse en el espacio. Excelente. Muy bien, Belén, y muy bien, Sofi. Nos sirve para orientarnos, para darnos cuenta a dónde debemos ir o a dónde estamos. ¿Ok? Y díganme, ¿qué instrumento de orientación tiene la rosa a los vientos? ¿Cómo se llama eso? La fruta. ¿La fruta? ¿Brújula? La brújula, esa sí, la brújula. Y la brújula, ¿dónde siempre va a apuntar? ¿Qué punto cardinal? Al norte. Muy bien, al norte. Eso me gustó porque se acuerdan de lo que vimos la semana pasada. Muy bien. Entonces ahora, como ya tenemos claro, nosotros tenemos que observar muy bien lo que vamos a ver, el plano que ustedes tienen en su guía, ¿ok? Entonces, lo que de hoy día, niños, es leer y dibujar un plano simple de su entorno utilizando puntos de referencia. Cuando hablamos de los puntos de referencia, estamos hablando de los puntos cardinales. Muy bien, cardinales, muy bien. Y vamos a ver las categorías de la posición de los elementos que hay y la simbología que debe tener un mapa o un plano. ¿Ok? Ya. Manos a la obra. Observa atentamente. ¿Qué vemos aquí, niños? ¿Qué ya no se ve. Ya no se ve. Pero es lo mismo que tú tienes en tu guía, mi amor. Ya, es un plano de a donde se acampa. Muy bien, es un plano, ¿cierto? De donde vamos a acampar, que se llaman los campamentos, o vamos a un camping. Todos hemos ido a un camping, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Sobre todo cuando somos más jóvenes, hemos ido a los campings y nos vamos a las carpas a poder dormir, ¿cierto? Y es entretenido estar en la naturaleza, ¿cierto? Vacacionando. Incluso en el invierno también se puede hacer, pero ahí hay que tener muchos elementos para que soportar el frío de la noche y el frío del día.
Ahora, ¿aquí se ve la rosa de los vientos, niños? Observen el plano. No. ¿No? ¿No está? Sí está. Sí está. A ver, ¿cuáles serían lo que representa los puntos cardinales en este plano? A ver. La M, la S, la O y la E. Muy bien, Sofi. Es la N que representa ¿qué punto cardinal? Norte. Norte. Muy bien. La S. Sur. ¿Y el oeste? Oeste. ¿Y en la E? Este. Este. Excelente. Ya. Este. Vamos a ver la primera pregunta. Jeremías, tú que aprendiste recién el micrófono, léeme la primera pregunta. Lo tienen en su guía también. Ya, Jere, te escuchamos. ¿Qué símbolos se usan en este plano? Muy bien. ¿Qué símbolos se usan en este plano, niños? Ustedes lo tienen en su guía. A ver, Jeremías, dime un símbolo. O sea, algo que está en el... Dime algo que esté en el plano, a ver. Hay árboles. Ya, están los árboles. Agustín Béjar, dime otro símbolo. Espera, tía, que parece que estoy... Pero te tía. Columpio. Ya, los columpios. Amy, ¿qué otro símbolo vemos? Una casa de acampar. Muy bien, las carpas. Muy bien, excelente. A ver, mi Sofi, aparte de los columpios, las carpas, los árboles y los columpios, ¿qué más vemos? Calles. Una calle, muy bien. Belén, ¿qué más vemos? Baño. ¿Baño? El baño. No, yo no veo ningún baño. ¿Qué son estos? Una mesa. ¿Qué son estos? Esos no son baños. Ya, la mesa. Muy bien, Amy. O sea, Belén. Edison, ¿qué otra cosa estamos viendo en el plano? Basurero. Muy bien. A ver, veamos si tenemos la razón. Columpios, muy bien. Resbalín, muy bien. Mesa, muy bien. Basurero. Baño. Ay, pero yo no veo baño. ¿Están los baños? No. ¿No? Yeah. ¿Cierto? ¿Debería de haber baños? Sí. Algo o sea, no sería. Están los árboles. Y tenemos las cartas, que es muy importante. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Sofi, léeme la segunda pregunta. Muy bien. En el camping, ¿cuántas familias independientes caben? ¿Cómo sabemos cuántas familias pueden caer en este camping? A ver, ¿quién me puede decir? Cuatro. A ver, ¿y por qué? ¿Quién me dijo cuatro? ¿Alguien me dijo cuatro? El Edison. A ver, Edison, ¿por qué crees tú que hay caben solo cuatro familias? Hay cuatro carpas. Muy bien, excelente, porque hay solo cuatro carpas. Todo esto. Entonces, caben cuatro familias independientes. Excelente. Ahí voy a dar un minutito para que copien la respuesta. Ay, policía. Y si no, después esperan el video. ¿Ok? Para que no estén apurados, estén apurados escribiendo y después les queda fea la letra. Aunque ustedes escriben bonito. ¿Ya? Ya. Bueno. Vamos a la 3.
¿Qué dije recién, Jere? Que después ves el video y ahí lo escribes con más calma. ¿Okay? Es que sabía, lo podía escribir todo, pero solo hay una pequeña línea. Por eso hay que escribir un poquito más chiquitito. O lo escribes abajito lo que te falta. ¿Sí? O lo escribes atrás de la hoja y le pones número 2 y escribes bien la respuesta completa, si es que no te cae. Vamos a la tercera pregunta. Agustín Béjar, léeme la número 3. Hay una mesa para cada familia. Pero hay unos signos, ¿cierto? Hay una pregunta. ¿Hay una mesa para cada familia? ¿Quién me puede decir? A ver, hay 4 carpas, o sea, 4 familias. ¿Y habrá 4 mesas para una mesa para cada familia? ¿Quién me dice? Sí. Yo la voy a ver. Sí. A ver, tú, Edison, me dices que sí. ¿Quién me dice que no? Yo, la Belén. A ver, Belén, ¿por qué me dices que no? Hay una familia. Porque aquí en la carpa no se ve ninguna mesa. Muy bien. Fíjense que las mesas no están. Miren, en esta carpa hay una mesa. Esta podríamos decir que hay una mesa para esta carpa. Pero aquí hay 2 mesas. Y esa está chiquitita. ¿Qué quiere decir que esta chiquitita que está más lejos que la carpa, cierto? Ahora, fíjense, ¿esta tiene mesa? No. No, ¿esta que está aquí? Sí. No tiene tampoco una mesa exclusivamente, o sea que de las 3 carpas, solo una tiene una mesa, ¿cierto? Que sería esta. Las otras están muy lejos o están, no están en su lugar para poder comer. O sea, tienen que caminar para poder llegar a comer. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? No, solo una familia tiene una mesa. Entonces tienen que colocar, ¿hay una mesa para cada familia? No. Y luego escriben la comita y colocan solo una familia. ¿Sí? La paloma. Ya, mi niño, vamos a la 4. Y me va a leer mi Amy. Léeme, Amy, la número 4. ¿Qué decía antes? ¿Qué decía antes? ¿Qué hay la? No, empieza de nuevo. ¿Qué hay? Muy bien, Amy. ¿Qué hay al lado de cada carpa? Ya, Richard, tú que me levantaste la mano, muy bien, aprendiste, excelente. Ya, Richard, contéstame, ¿qué hay al lado de cada carpa? Un basurero. Muy bien, están los basureros, miren. Muy bien, al lado de cada carpa se encuentran los basureros. Muy bien, excelente, Richard. Miren, el Richard aprendió a levantar la manito. ¿Y saben dónde es? En la parte donde salen participantes, ustedes pueden levantar la manito. Hay una opción para levantar la manito. Muy bien, Richard. ¿Pero sí tú? ¿Qué? Ya. ¿Qué gente tiene que levantar la mano? Vamos al número 5. Hola, bien, pues. Lencita, léeme la número 5. Ya. ¿Lo consideras importante? Muy bien. Niños, el tener un basurero al lado de la carpa o cerca de la carpa, ¿es importante? ¿Lo consideramos importante en un camping? Sí. Muy
bien. ¿Y por qué, Sofi? Porque hay que cuidar el ambiente. Una, porque hay que cuidar el medio ambiente y no ensuciar nuestro entorno, ¿cierto? La naturaleza. ¿Y por qué más es importante tener los basureros en un camping cerca? Para que no se mueran los animalitos también. Para que no se mueran los animalitos. Ya. También. Los basureros. A ver, Richard. ¿Por qué es importante, aparte de proteger el entorno de la naturaleza? Porque si no, en la planta, los árboles, todo se no va a crecer más plantas. Ya, muy bien. Pero niños, ¿ustedes se han dado cuenta qué animalitos andan en la basura? ¿O cuando hay basura? ¿Qué llegan? Sí. ¿Qué llegan? Llegan los mapaches. Aquí en Chile no hay mapaches, Agustín. En otros países donde existen los mapaches llegan a la basura. ¿Qué más llegan aquí en Chile cuando salen? Los ratones. Muy ratones. Ratones. Yo lo dije excelente. Los ratones. ¿Qué llegan? Y esos bichitos que vuelan y se ganan en todas partes. Moscas y mosquitos. Recuerda que las moscas tienen un montón de infecciones. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ya lo considera importante, sí o no? Esa es tu respuesta. Si le pusieron sí, está bien. Si le pusieron no, yo creo que no estaría bien, porque sí es importante el tener un basurero cerca para la basura. ¿Y por qué? Porque sería, es importante, porque así no llegan los ratones y se mantiene el sector limpio y lo cuidamos de eso, ¿cierto? Muy bien. Ya. Vamos a las 6. Edison, ¿me puedes leer las 6? Sí. Ya, mi amor. Toda la pantalla. Tienes que correr solamente, tomarlo con tu dedo y tratar de bajarla, porque yo también hago lo mismo para poder leer. Ya. Te pasamos, mi rey. Dale. No, te llevo el basurero. Este regalón. Dale. Los juegos para niños están a la izquierda o a la derecha del sino camino. Camino, muy bien. ¿Los juegos para los niños están a la izquierda o están a la derecha del camino? Tenemos que fijarnos en qué punto cardinal primero. A ver, niños, ¿en qué punto cardinal me tengo que fijar? ¿En él? En el norte, muy bien. Entonces, si yo estoy en el norte, mirando para el norte, mi derecha sería esta. ¿Cuál sería su derecha? A ver, muéstreme su manito derecha. ¿Cuál es su derecha? Muy bien, Edison. ¿Cuál es tu derecha, Agustín? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es tu derecha, mi amor? ¡Esa! ¡Muy bien! A ver, mi Jeremías, levanta tu mano derecha. Tu mano derecha, eso. Entonces, para ese lado, Amy, ¿cuál es tu derecha? ¿No? Esa es la mía. Esa es la tuya. Recuerda que estamos de frente. A ver, mi Richard, ¿cuál es tu derecha? Muy bien, mi Sophie. No. La otra. Esa es tu derecha. Ya, entonces, si yo estoy mirando al norte, fíjense en el plano.
y los juegos, el refalín y los columpios, ¿a qué lado estarán del camino? ¿Derecha o izquierda según los puntos cardinales? Siempre se tiene que fijar en el norte. ¿Habla en la derecha. ¿Belén? En la derecha. Muy bien, están aquí en esta parte de la derecha. Entonces, si yo me fijo en el punto cardinal norte, yo me tengo que fijar a la derecha. Bien. Derecha de lo que veo. Muy bien, entonces está a la derecha. A ver, mi niño, mi Agustín, dime. Ya, para mí sería mi izquierda porque esta es mi derecha. Por eso, esa es tu derecha. Pero mira el plano, está igual. ¿Sí o no? ¿Sería la derecha? Sí. Ah, ¿no ves? Muy bien. Ya, la respuesta ahora. Esos son mis chiquillos. Los juegos se encuentran a la derecha del camino. Esa es la respuesta. ¡Uy! Muy bien a todos. Excelente. Me va a leer ahora... ¿Quién no me ha leído? No, pero ¿quién no me ha leído, Purrisha? ¿Tú ya leíste? ¿O sí leíste o no leíste? No. ¿No? Ya, entonces ahora tú me vas a leer la número 7. Ya. Número 7, Richard. Léemela. A este campo. Camping, algo le falta, algo que es muy importante para todas las personas. Muy bien. Al principio vimos que en la simbología había algo que al mirar el camping no está. ¿Qué es lo que le falta al camping? A ver, ¿el baño? El baño, muy bien, nos falta el baño. El camping le falta el baño. Entonces, en esta parte sería la número 8, dice, dibújalo en tu plano. Ustedes tienen que dibujarlo ahí en su guía, ¿dónde van a colocar los campings? O sea, los baños. Los baños siempre van a estar un poco alejados de donde uno va a acampar. Porque como ahí nosotros nos bañamos, vamos a hacer nuestras necesidades, entonces la idea es que no estén tan cerca de las carpas. Entonces, ¿dónde podríamos poner los baños? Cerca de los árboles. Muy bien, Edison, cerca de los... Entonces yo los puse ahí donde están los bosques. Y puse dos baños, uno para la derecha y el otro para la izquierda. ¿Sí? Ustedes pueden colocarlo donde ustedes quieran, ¿ya? Pero si son... ¿Qué, mi amor? ¿Es necesario poner dos baños? Cuando es un camping grande, a veces hay varios baños que se utilizan. Porque fíjate que aquí hay un camino. Entonces imagínate esta carpa que está allá y el baño está acá. O sea, si tú tienes ganas de hacer pipí, imagínate, por el camino te vas haciendo, no llegarías al baño. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo por eso puse dos. Ya. Es en los campings que son muy grandes, hay más de un baño. ¿Qué, mi amor? Y una cosa, es que yo lo puse cerca de los juegos, cuando los niños van al patio así a jugar, cuando quieran ahí... Ir, ahí van cerquita, por eso lo puse. Pero en un camping, ¿estarán cerca de los juegos de los niños? No, es que yo lo puse ahí. Entonces hay que fijarnos en el plano, en el dibujo, Jeremía, en el contexto del dibujo. Entonces siempre los baños en un camping están alejados de donde uno está siempre. Incluso este que puse yo acá, en esta esquinita, lo encuentro como cerca de una mesa para comer, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cierto? O podría haberlo puesto ahí arriba. Porque ahí ya no hay mesa. Recuerden que los baños también se ganan, llegan las moscas, ¿cierto? Y los bichitos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener higiene. Cuidarnos de las enfermedades. Entonces vamos a la 9.
Pero más allá, allí. Y me va a leer, a ver, ¿quién me falta leer? ¿O todos ya me leyeron? El Jeremías. Sí, creo que Jeremías. A ver, mi Jeremías, que Jeremías está escribiendo. A ver. ¿Te gustaría ir a este camping? Ya, a ver, esta es una pregunta personal. Aquí ustedes pueden poner sí, pueden poner no, pero ¿por qué? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Ok? A ver, Jeremías, ¿tú qué leíste? ¿Te gustaría ir a este camping que estamos mostrando aquí? Sí, porque hay juegos. Me encanta. Sí, porque hay juegos. A ver, tú, Agustín Béjar, ¿te gustaría ir? ¿Sí o no? Porque si iría a casi toda mi familia, y si va a alguna de mi familia, iría algunos familiares niños, y entonces jugaríamos a la escondida o la tiña. ¡Excelente! Muy bien. Niños, ¿y no les importaría que no haya nada para, por ejemplo, para nadar o tirarse un piquero? ¿No sí, les gustaría? Sí, luego, sí. ¿Que tuviera agüita? No, por la ventana. A mí igual me gustaría, porque cuando uno va en familia, uno lo pasa chancho. ¿Hay agua o no hay agua, cierto? Pero ustedes que son niños todavía, yo creo que igual les gustaría, pero si no hay un río, no hay un lago o no hay mar, no sería muy entretenido. Porque está la gente jugando a esto nomás, ¿cierto? Pero es personal la respuesta de ustedes. A mí me gustaría igual, ¿ok? Ya. ¿Tía? Como dijo Agustín Béjar, yendo con la familia, la pasaríamos igual, chancho. ¿Tía? ¿Qué, mi amor? Yo fui a un lago de Coñaripe. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! A mí me encanta Coñaripe, ese lago. Porque es tranquilo. Un camping. Sí, un camping. Hay muchos campings. Muy bien. Ya. Y ahí ustedes tienen que poner el por qué. ¿Cierto? Me gustaría porque. No me gustaría porque. Así tienen que comenzar. Y alcanzado. Muy bien, niños, así como el Minium nos dice. Y felicitaciones porque estuvieron excelentes en la lectura de este plan. Miren, ¿qué vemos en el mapa de Chile? ¿Qué estamos viendo en el mapa de Chile ahí? La bruja. La rosa de los vientos. Muy bien, la rosa de los vientos, genial. Muy bien, mis pequeños lindos. Ya no estamos, nos quedan poquitos minutos. En cualquier minuto se nos va a cortar ya la señal. Ya le quiero mostrar algo que hice. Sí, a ver, mire. Ya. Y eso es la rosa de brújula. No, esa es la rosa de los vientos. Muy bien, excelente. Eso es lo que está dentro de una brújula. Excelente, Edison. La muy estaba dibujando. Muy bien. Ya. Porque mi papá y mi mamá y a mí siempre se olvidan.